Esatto. Okay, we try again. Hi Blas, hola Blas. Hola. Muy poquito español. Okay. Hola. Lasse, du kan lidt mere end mig, og du har lovet at hjælpe mig i dag, fordi vi skal have en opdatering på, hvordan det går med Blas' skade. Du er journalist, og så laver du fanpodcasten Rød Aalborg, hvor I snakker rigtig meget med AB. Yes, det gør vi. Og så taler du spansk, for du har boet i Cuba. Ja, korrekt. Så det håber jeg kan hjælpe dig. Tak fordi du har lyst til at hjælpe mig i dag, fordi jeg er som sagt ikke så god i spansk. Så det kommer til at blive sådan, at jeg stiller et spørgsmål på dansk, og så oversætter du for Blas, og så svarer han på spansk. Så lad os starte med at høre, Blas, hvordan hans genoptræning går, altså hvor meget kan han nu? Blas, ¿cómo está la rehabilitación en ese momento? ¿Qué puedes hacer? Bueno, la verdad que estoy muy bien. Cada día estoy mejor y cada día me siento mejor. Así que muy feliz por eso. Og han kom jo til Danmark midt i en coronatid, og så blev han langtidsskadet. Kan du ikke prøve at spørge ham, Lasse, hvor meget det betød for ham, at det lykkedes at få hans familie til Danmark? Blas, llegaste en Dinamarca en el medio de esa corona situación, pero tuviste la oportunidad de tener tu familia contigo a un tiempo. ¿Qué significa este para ti? Sí, claro. Yo creo que todos estamos pasando por la misma situación. Entonces, bueno, tenerle aquí a mi familia es algo que a mí me da mucha tranquilidad, porque estoy compartiendo con mi familia en este momento. Y bueno, la verdad que muy feliz de poder disfrutar día tras día con mi familia. Hvordan ser en normal dag ud for Blas Riveros lige nu? Altså, kan han prøve at fortælle os, hvordan en normal dag i hans liv ser ud lige nu? Puedes describir cómo está un día normal para ti en ese tiempo. Y bueno, mis actividades, ¿no? ¿Verdad? Sí, y bueno, nosotros, como siempre, todos empezamos a entrenar a las 11. Yo entreno todo, almuerzo aquí en el club. Y después me voy en casa a compartir ya con la familia. Y también sacarle un poco a ellos para que pueda conocer un poco la ciudad, para que conozca un poco también lugares, que la verdad que a mi familia le gusta muchísimo Dinamarca, entonces siempre salimos, nos vamos a Copenhague a disfrutar ahí, que es una ciudad muy linda, la verdad. Og hvad med træningen, sådan meget specifikt på træning? Hvordan ser en træningsdag ud for ham i klubben? ¿Cómo está tu manera de entrenar en ese momento? ¿Estás en la bicicleta o qué haces? Sí, empiezo siempre en el fisio, un poquitito de movilidad. Todos los días me controla de cómo está la rodilla. Y una vez que me controla todo, ya empiezo a hacer 20 minutos de bicicletas y después trabajo para el ligamento, para que día tras día pueda ir fortaleciendo, que eso es muy importante. Entonces, día tras día ya estoy aumentando más los trabajos también. Altså, jeg glæder mig så rigtig meget til at høre svaret på den her, fordi nu har vi haft dansk isvinter, men alligevel har han fået brugt den grill, som han fik af fansene. Blas, recibiste una barbacoa de los aficionados de Brøndby. Usaste la barbacoa en este invierno? Sí, la verdad que sí. Recibí muchos regalos de
de la hinchada. Y la verdad que ahora en este momento, como que estamos teniendo esta entrevista, quiero aprovechar y agradecerle a todos los fans por el cariño, por todo el regalo, por todo el apoyo que me brindaron. La verdad que estoy muy agradecido con ellos de corazón. Ja, hvordan har det generelt været med al den kærlighed? Der er folk, der har købt gaver til ham, store billeder, grill, der er blevet lavet sange til ham. Altså, hvordan har det været? Puedes describir un poco más cómo era recibir toda esa cariñidad de la gente del club y los aficionados. Y la verdad que me sorprendió bastante. Porque aún tengo 2 partidos recién y el cariño de la gente fue impresionante, la verdad que no sé qué decirle, porque solo me queda decirle gracias a todos ellos, porque es impresionante, la verdad que es impresionante, porque desde el primer día que llegué me apoyaron y cuando vino esta lesión es donde más sentí su apoyo, entonces solo me queda palabra de agradecimiento hacia ellos. Og så vil jeg gerne høre, hvordan går det med engelsktimerne? For jeg ved, at der har været mange undervisningstimer i engelsk. Lars, cómo está tu inglés en este momento? Tuviste muchas lecciones en inglés, ¿no? Sí, justamente esta semana empiezo nuevamente con la clase de inglés. Y bueno, cada día más ya estoy mejorando en el inglés. Entonces, ahora es mi meta también que es aprender el inglés, que eso me va a ayudar muchísimo. Can you say something in English, plus? No, eso para la entrevista dejamos para otro día. Me puedo equivocar, okay. Y se van a matar la risa la gente. Hvad med dansk? Kan sige noget, har han nogle danske ord? Aprendiste un poco de danés? No, danés, no, muy difícil. Okay, Lasse, har du noget opfølgende til til Blas? Det var egentlig meget godt svært, som Blas påes decir qué fue la cosa más raro de vivir en Dinamarca. Y hasta el momento de cómo es el clima acá. En invierno, a las 4 de la tarde ya oscurece todo. Y escuché que en el verano oscurece todo a las 11 de la noche. Eso es lo raro hasta ahora que vi. Entiendo. Lige til sidst, hvornår regner han med at være tilbage på banen og gøre comeback for Brøndby? Jeg ved godt, det er lang tid i fremtiden, men hvad går han selv og håber på? La última pregunta es que cuando por cuando tienes una esperanza de regresar al campo y participar en partidos. Bueno, la verdad que eso es lo que más deseo, pero en este momento estoy muy tranquilo, estoy trabajando duro para poder volver lo más rápido posible nuevamente a las canchas. Pero bueno, sabemos que esto es una lesión muy grave, entonces hay que trabajar con tranquilidad, no apurarse en volver a las canchas, porque va a llegar el momento donde pueda nuevamente jugar y ahí nuevamente arrancar desde cero prácticamente y a seguir trabajando. En este momento yo todavía no pienso en eso, en este momento yo pienso de seguir trabajando, que no hay secreto. Solo hay que trabajar, esforzarse, sacrificio,
y dedicación. Entonces, ya vendrá el tiempo donde pueda nuevamente regresar a la cancha. Jeg vil faktisk også gerne lige høre til sidst, om han, om han er ved at lære de andre der, nede i omklædningsrummet og høre reggaeton. La última pregunta es que, ¿cómo puedo preguntar ese? ¿Has enseñado tus amigos del equipo de escuchar a reggaeton? Sí, cada vez que pongo la música de reggaeton, a todos les gusta. A todos les gusta mucho. Muy bien. Blas, muchas gracias. No, muchas gracias a vos. Og Lasse, tak til dig for, at du også vil hjælpe mig med det spanske her. Jeg håber, at I derude er glade for at få en opdatering på Blas Riveros. Jeg synes, I skal stadigvæk skrive til ham og med nogle opmuntrende ord, hvis I har tid og overskud til det. Så laver vi en opdatering mere, når vi når lidt længere ud i fremtiden.